A escasas horas del fallecimiento de Héctor Suárez, su hermano Gustavo Suárez narró las últimas horas de vida del actor, mismas que pasó en su casa en Cocoyo, Morelos, antes de sobrevenir su repentina muerte. Visiblemente consternado, Gustavo comentó al programa Venga la Alegría lo sorpresivo del fallecimiento. Fue un cansancio de su organismo, nada más. Anoche se despidió muy bien y amaneció así. Fue lo que nos tomó de improviso a todos. Incluso aseguró que este fin de semana habían estado preparando el nuevo programa del actor. Estábamos trabajando, estábamos con cosas para el programa que tenía pensado hacer y todo. Estábamos bien. Creo que su organismo, por la edad y todo, dejó de luchar. Pero Dios sabe por qué hace esas cosas. Teníamos proyectos para que trabajara, para hacer cosas. Y, desgraciadamente, pasó. Respecto a la tristeza que envuelve a la familia, el hermano de Héctor Suárez dijo: "Yo estoy aquí con ellos, pero estamos un poquito achicado. Inclusive estoy dando esto a través de ustedes por las atenciones que han tenido con mi hermano, pues mi sobrino Héctor Suárez Gómez es el que maneja todos los medios". Finalmente, Gustavo Suárez expresó su agradecimiento a toda la gente que les han enviado sus condolencias y confirmó que los funerales se realizarán en total privacidad.